Somos la Iglesia AMI, familia amada por Dios. Te invitamos a nuestros servicios. Viernes 7 p.m., servicio de milagros. Sábado 6 p.m., servicio de jóvenes. Domingos 8, 11 a.m. y 5 p.m. Visita nuestra página web www.iglesiaami.org y conoce más de esta familia. Iglesia AMI, familia amada por Dios. Vamos a entrar rápidamente a la palabra y a la enseñanza. Gracias, gracias AMI Worship. Pueden sentarse y al final yo te aviso si quieres. No problema. Ok, vamos a ir en coherencia con lo que se explicó. Primero de todo, ¿cuántos se perdieron lo de la mañana? Alce la mano. Santo Padre de la Gloria. Mi hermano, mi hermana, a comprar el material. Porque es que lo que yo voy a decir está basado sobre una plataforma de enseñanza que la pastora Ingrid Reyes dio al principio de esta mañana. Y ella, ahí ya fue, el Espíritu Santo la encargó para hablar sobre los cinco ministerios. Y solamente hubo tiempo para hablar de dos. El primero que ella habló fue el apóstol, que es gobierno, que instala, fundamento y otras cosas. Y el segundo que ella habló también, el segundo ministerio, fue el de los profetas, que escucha la voz de Dios, que le agrada al corazón de Dios en esas intimidades y le revela secretos únicamente dados a ese oficio. Y a mí me ha tocado la enseñanza de los siete montes. Yo pude dar solamente un monte esta mañana, que fue el del monte de gobierno. ¿Por qué? Porque iba de la mano la autoridad en ese monte, es el apóstol. Y ahora yo voy a dar dos montes rápidamente que van de la mano de el ministerio del profeta. El primer ministerio que está relacionado con el ministerio de profeta es el monte de la celebración. Vamos a la diapositiva del monte de la celebración o de las artes. A eso, déjamelo ahí. Aquí podemos ver un sinnúmero de actividades. Son símbolos que hablan por sí solos. Estamos viendo la arquitectura, el cine, la danza, la escultura, el drama, pinturas, artes plásticas, fotografía, la música, la poesía, la escritura, literatura. Y de este lado pongo deportes también, porque los deportes forman parte de este monte. Aquellos que yo no puedo dar el fundamento que yo di para el tema de los siete montes, tienen que ir a buscar esta compra en la prédica, que creo que ya sale mañana el primer módulo. Ah, no, o la siguiente semana, porque vamos a terminar, ¿sí? Me imagino. Ok. Ahí, déjamelo ahí, exactamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero de todo, me voy a montar a Deuteronomio 7:1, donde hablaba yo sobre los feos. ¿Se acuerdan esta mañana? Los heveos, buceos. Y exactamente tenemos aquí que el representante o el enemigo simbólico de guerra espiritual que está en una posición ilegal. Porque déjame decirte que toda autoridad que viene de las tinieblas y está posicionado en un lugar es ilegal. Él está sentado, o cualquier príncipe o cualquier espíritu que esté en una posición tiene ilegalidad. Lo que pasa es que el hombre, como ser humano, hombre o mujer, le permite estar ahí. Pero está ilegal, Dios no lo quiere ahí. Porque eso está dado para los hijos y las hijas del rey. Amén. Bueno, vamos con ese, los heveos. El heveo tipifica la falsificación. Y nosotros podemos ver esto tremendo, porque si nosotros vemos esta, regresa a la diapositiva anterior para que veamos eso. Para mí todo eso, las artes de la celebración, tiene una sola palabra: creatividad. Y tipifica la creatividad de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios, un creador con los dones más grandes del universo para hacer las cosas perfectas. Es más, dile al lado, mira cómo me ha hecho de perfecto. Mira cómo me ha hecho de perfecta.
Nosotros somos la perfección de la creación. ¿Cuántos creen eso? Y si de pronto no eres una perfección, pues créelo de todos modos. Pero mira, todo esto, mira, para jugar tenis necesitas creatividad, porque tienes que saber para dónde va la bola. Para jugar bolos, Pastor Lucho, campeón de bolos, sabe cómo es la cosa. Hay que tirar, hay que con estilo, que la cosa, que la curva. Todo eso necesita creatividad. Para tocar este instrumento necesitas creatividad. Para cantar, para todo esto que está ahí tipificado, se necesita una creatividad. Y esa creatividad la da Dios. Esos dones y talentos que a ti te ha dado el Señor en este monte, porque yo sé que hay algunos aquí que han estado en este monte, y si no lo has estado, vas a estarlo. Porque hoy es un llamado para que vengas a conquistar este monte. Hebreo representa la falsificación, lo falsificado y la seducción. Eso es muy importante. ¿Dónde está AMI Worship? Levanta la mano todos los miembros de AMI Worship. Y muy importante este monte, porque voy a hablar de eso. Entonces, escuchen. Sabemos que el diablo es un imitador, es un falsificador, ¿cierto? Satanás no puede crear nada por sí solo. Él solo puede falsificar lo que ya ha sido creado. Y él ha falsificado todo. Miren la moda, el arte, las joyas, la música. Podemos ver la gente comprando música en las esquinas de los supermercados o en el agáchese por ahí. Y yo te digo una cosa, y te voy a confrontar en esta tarde con esto. Cuando tú le compras, o cuando tú bajas una película o una música que la quemas por un BitTorrent o una cosa de estas que baja música sin pagarle o sin pagar los derechos de autor, ¿qué estás haciendo en el mundo espiritual? ¿Cómo? Mira, aquí lo que hay es gente con revelación, totalmente. Porque es que hay unos cristianos inclusive que compran música cristiana pirateada. Los he visto después de los conciertos musicales, los he visto después de los eventos de los congresos. Obviamente aquí no se permitiría eso y no se va a permitir, porque el pastor Iván conoce las leyes espirituales. Y de lo que tú siembras vas a cosechar. Y ese principio de robo, yo me acuerdo todavía de mi Biblia, que dice que los ladrones no van a entrar y no van a heredar el reino de los cielos. Y ahí está robando. Entonces, ojo con lo que tú tienes en tu casa o con lo que tú dejas entrar a tu casa. Mira, hubo una experiencia, una situación con mi esposa hace muchos años, y a mí el Señor me habló sobre eso. Fue una de las cosas, las primeras revelaciones que entró a mi vida. Y había una persona que estaba vendiendo carteras muy lindas y todo, de marca supuestamente y tal, y yo le digo acá, ¿esto es original o no es original? No, es una réplica. Ahora, triple A, de alta calidad. Uy, caché, o sea que ahora ya los chimbos le llaman es réplica triple A. ¡Chimbo es chimbo! ¿Y sabes qué? Abres una puerta en el mundo espiritual para que venga la ruina y la escasez. Porque tú estás robándole a alguien. Porque esa cartera, o esa camisa, o esos zapatos, le costó y le bajó un diseño del cielo que fue dado para ese, para que él pudiera hacer riquezas, para que él pudiera tener dominio aquí. Y tú lo que estás haciendo es invalidando que las riquezas vengan a tu casa. Porque si violentas una ley espiritual, sobre todo en economía y en riquezas, créeme lo que eso no va a venir a tu vida. No va a haber riquezas. Pero yo declaro y decreto que se abren los ojos. Se le quita un velo a este pueblo, al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo, para que no caminen en ignorancia y en falta de desconocimiento. Mira, hay bendiciones grandísimas que vienen a tu vida. Pero si tú permites este tipo de espíritu de falsificación que venga a tu vida, le estás permitiendo que vengan atormentadores y saqueen, y que vengan como piratas espirituales
a quitarte tus riquezas, tus pertenencias. ¿Quién gobierna este monte? Pues los heveos. El nombre hebeo significa aldeanos o lugar de vida, que da vida, lugar que da vida. Ellos representan la perversión también. La perversión, escucha esto, y busqué la definición de perversión. La perversión significa, cuando decimos algo, perversión siempre vemos que es lo chueco, lo malo, imagínate, una cosa terrible. Mira lo que dice perversión, significa una mala interpretación o un estado menor de excelencia. Y lo que el Espíritu Santo me mostraba cuando yo estaba recibiendo esto es que me decía, eso es lo que hace Satanás. Tiene una mala interpretación de mis diseños originales. Y cuando hace algo es de menor excelencia y que no va a cumplir las cualidades ni la calidad como yo la he diseñado originalmente. Y eso le pasa al cristiano. Se van por algo que posiblemente cueste menos. Pero ¿sabes qué? Vas a ver menor calidad, pero también vas a ver y se va a reflejar menor cantidad en tu bolsillo. ¿Quién es el príncipe de los heveos? Porque esto es importante. Hay un principado, yo les estaba comentando de que, por supuesto, hay un espíritu y hay un enemigo basado en Deuteronomio 7:1. Aquí en este monte están los heveos. Pero hay un principado porque Satanás delega príncipes. Porque él no puede estar, como él no puede estar en todos lados como Dios. Él tiene que asignar. Y esta mañana yo les decía con el monte de gobierno que era el único que no delegaba. Él sí estaba ahí. Y les comentaba a mis hermanos que estuvieron que lo que la iglesia decía que la política es del diablo. Sí, es verdad, porque él se apropió de ella y él no la va a dejar delegada a sus príncipes, porque sabe la importancia que tiene. Y en esta, él sí designa, él delega. Y el príncipe de los heveos es Jezabel. ¿Qué significa Jezabel? Significa incasta, y esta es tremenda, esposa de Baal. Jezabel en el mundo espiritual también es la concubina de Baal, es la novia de Baal, la mujer de Baal. Y sabemos que Baal era el Dios con el que constantemente Israel se pervertía. Jezabel siempre usa un buen regalo de Dios, escucha esto. Un regalo de Dios es el sexo en el matrimonio, pero Jezabel lo usa de una forma diferente, por lo pervierte, al abusar de las reglas de Dios que Dios ha establecido para el sexo. El sexo está establecido para el matrimonio. Pero Jezabel viene con su espíritu de seducción y hace que las personas empiecen a recibir ese regalo con una perversión. ¿Qué es perversión? Recuerden lo que perversión es: con una mala interpretación o un estado menor de excelencia. Créemele que el sexo en el matrimonio es de mayor excelencia que por fuera del matrimonio. El sexo en el matrimonio te trae bendición y el sexo por fuera del matrimonio te trae maldición. Siempre hemos asociado en guerra espiritual a Jezabel con la seducción, la lascivia, ¿cierto? Eso ya ustedes, algunos lo han escuchado. Y ¿quiénes hicieron la escuela de guerra espiritual? Ahí hablamos sobre eso también, ¿cierto? Bueno, ¿quién es la autoridad que se va a enfrentar en contra de Jezabel y de los heveos por parte del reino en el monte de las artes? El profeta. Una de las definiciones de la palabra original en hebreo para profetizar, escucha a mi worship, es cantar. Sabemos que los profetas llamaban a los músicos para que tocaran. Eso está en 2 de Reyes 3:15. Y algunas veces las canciones o la canción encierra una profecía. O la profecía podía brotar de un par de músicos. Cuando hay adoración profética, cuando hay un cántico nuevo, ahí hay una unción profética que cae sobre la persona, sobre el músico. Por eso, para nosotros que estamos en el oficio de profeta, la adoración es un arma tremenda porque es un arma de rompimiento en contra de las tinieblas. Y la iglesia a veces se ha dormido o ha tenido un velo que no ha podido ver esa arma tan contundente en contra de las tinieblas.
Gracias a Dios aquí hay una casa con revelación. Gracias aquí hay un Ami Worship con revelación que camina sobre eso. A mí me llama la atención esto que decía, imagínate, en 1 Crónicas 25:1 habla de que inclusive los mismos instrumentos pueden profetizar. Jeffrey, tú vas a poder profetizar con un solo de guitarra. Fritz, mira, con percusión sola, que tú te... Venga, Fritz, levántate. Ven, corre, 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 corre. Siento una unción profética ahora cayendo en este momento. Aleluya, gracias, Señor. Ven, vamos, vamos, vamos. Ven tú también, nada más ustedes dos. Ustedes dos, palas, pilas. Ahora, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre. Venga, no, no se ven, 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 vamos a activarlos. Necesito activación ahora. Ahora, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, se activa una unción profética para profetizar con instrumentos únicamente, y tu gloria empezará a caer en este lugar. Empezará a cortar cabezas de demonios. Empezará las tinieblas a retroceder. En el nombre de Jesús, fluyan, fluyan en el Espíritu. Fluir, fluir. Oh, sí, Señor. Levante sus manos ahí. Levante sus manos. Santo Espíritu de Dios. Conéctate con este Kairos que el Señor está trayendo en esta tarde. Porque los instrumentos están hechos para profetizar, para derribar, para atar, para desatar, para traer libertad a los cautivos. David tocaba un arpa y los demonios huían. Y aquí saldrán demonios, nada más escuchar esta melodía. No soportarán el peso de la gloria, la presencia del Omnipotente. Oh, Shendere Merre. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, pueblo, profetiza. Profetiza a aquellos que están llamados al monte de las artes, aquellos que están llamados a un ministerio musical. Profetiza. We'll be right back.
Señor. Siguen ahí tocando suave. Siguen fluyendo en el Espíritu. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y aquí están, hijos del rey, hija del rey, para que profeticen con los instrumentos. Isabel es el símbolo de prostitución. Siéntese, siéntese. Dejen ahí fluir, ellos seguirán ahí fluyendo. Isabel es el símbolo de prostitución. Y eso es lo que está sucediendo con la industria musical cristiana. Hay salmistas cristianos, no del mundo, cristianos, que se están prostituyendo de una industria disquera. Piden contratos por ministrar. Yo no he visto eso en la Biblia. Una cosa es que tú quieras honrar a un hombre o una mujer de Dios que permite que su cuerpo, su boca, sus dones y su talento sean al servicio del Señor y tú quieras honrarlo. Eso es otra cosa. Pero que pongan un precio antes de predicar o de ministrar, eso entra Jezabel ahí. El espíritu de prostitución. Yo declaro que los deportes profetizan. Yo declaro que las danzas profetizan. Yo declaro que las películas profetizan. Todos los deportes. En el nombre de Jesús. Y yo sé que hay algunos llamados aquí a este monte. Si tú eres uno de ellos, levántate. Levántate ahora. Y yo declaro ahora, por el poder del Espíritu Santo de Dios, que cae sobre ti una nueva unción y un manto de profético para que tú entres a unas nuevas profundidades del Espíritu y puedas conquistar este monte de las artes, este monte de la celebración. Ahora, Espíritu de Dios, cae sobre ellos. A la una, a las dos y a las tres, cae, cae. Glorifícate en estas personas que tú has tocado en esta tarde. Que este ministerio, que estos montes sean activados en la corrección y en el camino perfecto que es Jesús. Escucha, aquellos que recibieron hoy y que han recibido hoy este manto profético para las artes. Corazón es lo más importante. Cuida tu corazón de perversión y toda falsificación y prostitución. Porque la prostitución no es solamente en lo sexual, sino también en lo económico. ¿Tú quieres ser respaldado por el Señor?
aléjate de prostituir tus finanzas. En nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Gracias. No se vayan porque los necesitaré ahorita más tarde. Sí. Gracias. De nuevo puse a mi worship. Vamos por la vida de estos hombres y estas mujeres. Yeah. Muy bien, ahora nos vamos al siguiente monte. ¿Tú estás prendido o no? Gloria a Dios. Y nos vamos al otro monte que el profeta tiene autoridad. Por eso es que esto va de la mano con los cinco ministerios. Ahora viene el monte de la economía. Vámonos al monte de la economía. Economía. Ahí está, ahí está. Pasa a la siguiente, vamos a dejarlo ahí en la siguiente. Porque estamos sobre el tiempo. Santo, ok. Bueno, el monte de la economía. Es un monte que está lleno de riquezas. Es un monte que está lleno de prosperidad. Y el cananeo es el enemigo basado en Deuteronomio 7:1 que está habitando ilegalmente. Recuerden que todos estos están ahí ilegalmente posicionados. El cananeo, lo que significa es el ser mercantil. Mercantil cananeo significa mercantil. Y el principado que Satanás ha delegado a este monte, nada más y nada menos que mamón. Aquellos que no saben qué es eso, no es una fruta, ¿viste? Es un príncipe de las tinieblas, porque dice, ¡ay, qué mamón, qué chévere! Mamón se tipifica, o su esencia de este príncipe de las tinieblas es la avaricia y el amor al dinero. Por eso, Satanás mismo lo ha enviado a este monte de la economía. Porque sabe que si hay ese principado ejerciendo avaricia y amor al dinero, la economía del reino se detiene, se desacelera, se puede hasta frenar. Pero Dios es más poderoso que eso. Porque cuando Él ve que alguien se está desacelerando por mamón, Él llama a otro y lo unge para que se vaya en contra de mamón. Y si tú estás de pronto desacelerado y tienes avaricia y tienes amor al dinero, de malas, papá, porque va a levantar otro y va a ungir a otro que no le tenga miedo a mamón. Y se va a levantar y de pronto dices, ay, ¿cómo está surgiendo este hombre? Porque este hombre sí lo están bendiciendo y está siendo próspero rápidamente. O esta mujer levantó un negocio que era en el garaje de su casa y ahora tiene una multinacional. ¿Sabes por qué? Por la condición de su corazón. Ante los enemigos y ante Dios. Isaías 45:3 dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Diga guardados. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso! Hay tesoros escondidos y secretos muy guardados económicos que están dándose por el mismo Jehová a sus hijos. Y yo sé que aquí esta tarde va a haber eso. En el nombre de Jesús. Isaías 65 dice: y entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Escucha esto. Esto es una profecía del profeta Isaías. Por eso que los profetas tienen la autoridad en este reino. Y se van y levantan un ejército. Es un escuadrón, no solamente a través de ellos, sino a través de todo lo que ellos hacen, como profetas, como también nosotros que estamos en ese ministerio profético, para irse en contra de mamón. Por eso a mí, el bolsillo, a mí no me importa dar. A mí no me importa dar, porque yo sé que esto es espiritual. Y hay una promesa del profeta Isaías, dice: y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y yo quiero las riquezas de las naciones, Señor. ¿Cuántos quieren las riquezas de las naciones? Tienes que levantarte en contra de mamón y en contra de la avaricia y el amor al dinero. Mira, antes de que Jesús venga por segunda vez,
primero tenemos que brillar. Y esas riquezas vendrán a sus hijos, a los hijos de Dios. Eso es lo que significa esto, ese pasaje bíblico. Un pasaje profético de los últimos tiempos. ¿Estas riquezas son para financiar la rumba? ¿Las riquezas que tú recibes son para financiar una vueltecita ahí con una amiguita? ¿O un negocio, un expendio que obviamente lo que vaya a traer es perdición? Por supuesto que no, porque ahí ya entra el amor al dinero. Porque dices, no, yo más bien voy a ganar esto. Y ahí empieza otras cosas y otros deseos del corazón. Que es, acuérdate que el corazón es engañoso y perverso. Mira, esas finanzas que Dios te está levantando es para levantar nuevos ministerios, nuevas iglesias. ¿Sabes qué? Levantar orfanatos. Levantar clínicas que eviten que las muchachitas aborten. Esta mañana yo le estaba diciendo a aquellos que desde el año 73 en Estados Unidos ha habido más de 50 millones de abortos. Ese es el holocausto más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Y todos hemos estado pendientes del holocausto de los 6 millones de judíos, hermanos judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero ha habido 50. Y yo les decía que estar en el vientre de la madre en estos días es más peligroso que estar en una calle en Bagdad o en Afganistán. Y eso es lo que tenemos que hacer con las riquezas y la economía que viene solamente del cielo. Tenemos que ser columna financiera para proyectos de reino. Tenemos que ser columna financiera para fundaciones, para transformar las ciudades, para transformar esta nación. Y yo sé que hay muchos aquí que están llamados a hacer eso. Y Dios te va a respaldar. Y Dios te va a ungir para hacer esas riquezas. Y por eso el corazón de los que están llamados a conquistar este monte será el indicador para ver si están preparados para recibir esto o no. Todo depende de tu corazón. La unción para hacer riquezas no es dada para que nosotros nos actemos en orgullo. Es que yo tengo esto y es que yo me he visto así y yo tengo tales guayos. Hey, todo eso. Y además quiero decirte esto. La palabra dice que nos vestiremos espléndidamente porque Él nos va a dar. Él va a suplir inclusive esos detallitos. Pero que ese sea el eje, que ese sea lo primordial. No te vistas que no vas. Aún con Ferragamo o Lacoste. Claro que estamos bien. ¿Sí o no, pastor? Estamos firmes. La unción de riqueza no es dada para que hagamos esto, ni tampoco para malgastarla. Dios nos dice que nosotros somos buenos administradores, somos mayordomos de todo lo que Él nos entrega. Entonces debemos administrarlas con estrategias, escucha esto, espirituales y no carnales. Isaías 61, 6 y 7 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Ministros de nuestro Dios. ¿Cuántos ministros hay aquí? Seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Diga doble honra. Y tendrán perpetuo gozo. Gloria a Dios. Por eso Dios colocará en ustedes proyectos, negocios, estrategias de inversión, ideas innovadoras que solamente van a ser dadas a los que se conecten con el Espíritu Santo de Dios en la presencia, como decía la profeta y pastora Ingrid Reyes, para que reedifiquemos estas ciudades, reedifiquemos este departamento, reedifiquemos nuestra nación, así como Nehemías. La economía es el sistema de producción de recursos y hay cosas que están pasando en la economía a nivel mundial. Podemos ver que hay unas incertidumbres en los mercados bursátiles, hay unas incertidumbres en estos mercados emergentes, en el producto interno bruto de los países. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Es que eso ya está escrito en la palabra. Los sistemas del mundo van a caer, el sistema babilónico va a caer y la economía y el mundo de los negocios bajo el sistema babilónico estarán allá.
Pero si tú levantas, escucha esto, y es una palabra de exhortación, posiblemente hasta el día de hoy tú estabas manejando tus finanzas, tus negocios con una visión babilónica. Babilonia tipifica confusión. Y cuando tú estás en confusión, tú no sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por eso muchos de ustedes, mira, han perdido billete, pero plata en negocios. Pero cuando estás bajo una visión del reino de los cielos, todo queda claro, porque el brillo de la gloria te deja ver clarito hasta dónde van a ser las cosas. Y a mí el Espíritu Santo me ha dado esa bendición de yo poder detectar cosas que digo, por ahí no me voy a meter en temas de economía, en temas de negocios. Y prefiero y me quedo. ¿Y sabes cómo lo hago? En la presencia de Dios. ¿Sabes quién es mi jefe en los negocios? Él. Cuando yo voy a hacer un negocio, cuando yo voy a hacer un contrato o me llega algo, yo lo pongo primero en el altar. Y el Señor me dice, dale, no le des, coge por aquí, coge por allá. Las mejores estrategias las tiene Dios, no tú, no yo, no el gurú de Harvard, no el gurú. Toda esa gente es importante, pero el más importante es Dios. Denle un aplauso si le van a dar un aplauso al Señor. Y Apocalipsis 18:4 dice eso. Salid de Babilonia, la gran ramera. Y el concepto de hacer empresas es correcto, es bíblico. Eso, mira, eso lo del comunismo no es bíblico. No es. El socialismo no es bíblico. Y cualquiera que tenga dudas, busque, lea la Biblia y me trae a ver qué versículo de socialismo hay. No lo hay, porque es del diablo. Una cosa es que tú tengas un corazón para lo social y que quieras dar, porque eso es en el espíritu de generosidad, y tengas compasión por las almas, tengas compasión por las personas que están sufriendo. Y es un mandato de Dios, porque la palabra dice que en el mundo habrá pobres. Todo el tiempo, siempre va a haber pobres. Escucha esto. Y nosotros estamos obligados a darle. A darle. Por eso es importante que hombres y mujeres de Dios penetren este sistema para que se modifique la forma de hacer negocios con principios y valores del reino de Dios. Los principios que están establecidos en la Biblia. No al cruce, no a la extorsión, no a la competencia desleal. No al abuso del cliente, como han hecho en estos últimos tiempos las compañías de celulares. No a mentirle al cliente. Sé transparente con tu cliente. Si tú no vas a cumplir una meta con tu cliente, asincérate. Dile, mira qué podemos hacer y mira, te lo vas a ganar. Te lo vas a ganar si vas con una buena intención y la intención del cielo. ¿Sabes qué debe ser el esquema? El gane, gane, no el gane yo, pierda él. La ley del vivo y la ley del bobo, eso no es de reino. La ley del aventajado no es del reino. Hay un silencio, padre. Está entrando con espada de doble filo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que estar firmes en la naturaleza de Dios. Dios nos dice y nos demuestra que Él es Jehová Jireh. ¿Cuántos verdaderamente saben que Jehová es un proveedor? Yo lo he vivido. Muchos de ustedes han vivido eso. La experiencia. Tú tienes que vivir eso. Tú tienes que experimentar esto. Las bolsas de los mercados son las que especulan las tendencias de oferta y demanda. Y muchas veces pronostican y anuncian tendencias para usufructarse. Escucha esto. Manipulan los mercados. Para decir, no, que esto va para abajo. Y entonces cuando va para abajo están comprando las acciones. Y esto va para arriba. Y ahí que yo vendo. Pero lo hacen, es una manipulación. Es como un casino. Mira, yo después que yo estudié estadística en la universidad, y la estudié porque obviamente estaba en el mundo, y dije, yo no entro más a un casino, ¿viste? Es más, los ejercicios que hacíamos en la clase de estadística eran con blackjack, con ruleta, con todo. Porque esa es la mata de la estadística. Y no... De tantos juegos, tantos caen en negro, tantos caen en este número. Y decía, no, esto está arregladísimo. Y ahí yo me di cuenta, y gracias a Dios, no, ese espíritu de adicción a los juegos
del azar, nunca penetró en mí porque Dios me lo mostró, pero una bendición que me lo haya mostrado en el mundo, en la universidad. Pero yo sé que ha habido personas que han estado atadas a este espíritu de adicción a los juegos de azar. Los juegos de azar no son de Dios. Y es más, créeme, lo que va es a quitarte plata, porque ahí no vas a ganar nada. Todo está arreglado. Las máquinas en Las Vegas y aquí en todos los casinos, los bingos, la cosa. Que tú pongas plata, ya está arreglado. Ah, este número cae tantas veces. Todo eso ya está arreglado. Dios va a levantar José. Dios va a levantar Nehemías en esta generación. En estos últimos tiempos. Y esto se va a dar en estos tiempos, porque yo sé. En 1 Timoteo 6:17 dice que no pongamos esperanzas en las riquezas. El sistema de la economía mundial está vulnerable, lo podemos ver, guerra, conflicto. Dios ya, mira, ya Dios había dicho eso, Jesús inclusive lo dijo. Que habrán guerras, rumores de guerra y todo eso. Si nosotros vemos que la economía desde el año 71 y las monedas se desmonetizaron en colocar oro en las reservas para darle el respaldo a sus monedas. Antes, si tú podías llevar un billete de 5 pesos y lo llevabas al Banco de la República, te tenían que dar el equivalente de oro por esos 5 pesos. Ves y llévalo ahora. Y que, bueno, bien, gracias. Regresa la otra semana. Porque ya el sistema cambió. Y el sistema es un sistema de anticristo. Déjame decirte que Dios ha ungido a hombres y a mujeres para que hagan un cambio, que sean agentes del cambio en esta arena económica, en este monte, para que las transferencias de las riquezas de los impíos pasen a las manos de los justos. Y déjame decirte, ¿por qué los profetas tenemos esta autoridad en este monte? Podemos activar, y esta tarde va a haber activación. Y caerá un manto profético para hacer riquezas. Los profetas son los ojos de águilas en el mundo espiritual para ver lo que va a suceder. Recuerda que Ageo 12, 6 al 9, dijo, mira, la plata y el oro son de Dios. Y él va a decir cuándo. Recuerda que el profeta también dijo, a mañana a esta hora se estará negociando el trigo, tal, todo, como si fuera un mercado bursátil. Y muchos de ustedes van a recibir palabra y van a recibir visiones proféticas para negociar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso Jesús habló más sobre el dinero que sobre la salvación. Jesús habló más del dinero que de la oración. Y aquí hay hombres y mujeres de Dios. Pastor, pastora, no me deja mentir, ¿sí o no? Hay más versículos sobre el dinero que Jesús habló que de la oración, que de la salvación, inclusive que la del amor al prójimo. Porque él sabía que el dinero es un instrumento de bendición o de maldición. Y si tú no lo dominas, él te va a dominar. Tú tendrás el yugo aquí de mamón encima por la avaricia y por el amor al dinero. Ah, hay otra cosa que también quiero decirte. Así como hay profetas, como dijo la pastora, que son genuinos, hay falsos profetas también metidos como lobos rapaces en este ámbito. Un falso profeta también puede moverse proféticamente con intereses personales para solamente usufructuarse de sus habilidades y no para activar o profetizar o exhortar o decretar, sino para manipular y que vengan cosas a su bolsillo. Y lo hemos visto. Pastor Iván y pastora Ingrid, los hemos visto. Yo conozco un par. Dios no te dará las riquezas para que seas rico y punto, sino para bendecir a las personas que necesitan ser restauradas. Tú eres un Nehemías en el monte de la economía. Tú levantarás esas piedras que han estado quemadas ahí tiradas. Y tú vas a ver y le vas a sacar el valor. Vas a valorar y le vas a levantar esos muros que se convertirán también en riquezas para ti. Yo quiero que el equipo de AMI Worship venga una vez más. Porque vamos a ministrar las ofrendas.
para esta tarde. Hemos estado hablando sobre el monte de la economía. Y si hay, ahora sí, uy, que como dice por ahí el hermano Franco, que se, bueno, la pepa aguacate, que agua tan helada. Dios no quiere tu dinero. Escucha, iglesia, Dios no quiere tu dinero. Él quiere tu corazón. Y como tu corazón está alineado al Señor, a ti no te importa dar. El espíritu de generosidad está sobre ti. Pero el dinero es un indicador de cómo está la actitud y la situación de tu corazón. Si está puesto en el cielo creyendo que Jehová es el proveedor, o si está colocado en mamón, en el amor al dinero y en la avaricia. Fritz, ya saben. Ok. Padre celestial, pónganse de pie una vez más. Vayan pensando en una cifra. El Espíritu Santo va a colocar, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Agarren un sobre. Antes de que pongan lo que vayan a poner en ese sobre, agarren un sobre. Yo necesito un sobre, por favor. Gracias. Vayan preparando. Oh sí, Señor, tu gloria cae ahora. Cierren sus ojos ahora. El Señor les va a indicar. Yo sé que lo que tengan ahí, el Señor va a indicarles a ustedes qué monto van a dar en este día, en esta tarde. Porque es un monto donde tú vas a establecer de forma profética lo que viene para ti en tu economía, en tus finanzas. Y el Señor va a respaldar, porque hay profeta que está profetizando sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu vida financiera, sobre los recursos que van a venir a ti. Levanta ese sobre. Si no coloques el dinero, levanta ese sobre hacia el cielo. Levántalo. Y el Señor va a colocar una cifra, una cifra especial que tú tienes ahí para dar, una semilla. Posiblemente la cifra no concuerde con lo que tienes en estos momentos. A algunos les va a pasar eso. Pero da lo que tengas en este momento. Y mañana, o en el transcurso de los próximos 2 días, escucha iglesia, 2 días me dice el Señor. No puede tardarse más. No más de 2 días, porque se abre una ventana en el mundo espiritual en este momento. Si no puedes dar la hora, o das una parte y te comprometes con Él. Acuérdate que todo compromiso con el Señor debe cumplirse. Vas a hacer pacto de riqueza con Él en esta tarde. Si el Señor ya te dio esa cifra, colócala en tu sobre, escríbela. Si no tienes el completo, da lo primero y después pones: quedaré pendiente de dar esto. Hágalo y escríbanlo. No lo traigan hasta que lo tengan ya listo. Thank you.
Levante su sobre. Ya puso la cifra, ya puso la semilla. Yo voy a profetizar sobre esta semilla que tú vas a colocar en el altar de Dios. Es una semilla profética, es una semilla que viene a establecer también un nuevo sistema de economía a tu vida, que va a reprender al sistema babilónico que ha estado trayéndote confusión a tu economía, que ha estado trayendo confusión a cómo inviertes tu dinero, a cómo lo administras, y sobre todo la intención de tu corazón hacia el dinero. Levántese sobre. Oh Padre Celestial, tú sabes los corazones que están aquí, que están dando esta tipificación de sacrificio. Porque aquí hay tiempo, aquí hay sudor, aquí hay esfuerzo de nuestra vida. Nosotros nos hemos ganado este dinero con el esfuerzo de ir a trabajar, de ir a hacer lo que tú nos has dicho. Y tú vas a respaldar, porque estamos entregando vida también. Esta es la tipificación de vida, y la vamos a traer en el altar, porque tú vas a avivar las finanzas de cada miembro y de cada hombre y mujer que se ha levantado en la revelación del Espíritu para entender que este monte de la economía ha sido diseñada para traer las riquezas al reino de Dios, y que la justicia de Dios caiga sobre nuestras finanzas en el nombre que es sobre todo nombre. Tráigala ahora, ahora, ahora. Póngala ahí. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tú solo y brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sol celestial. Levanta.
sobre mi vida, y como yo, como profeta, como autoridad de este monte, yo activo toda semilla que ha sido depositada aquí en este alfolí, que tipifica vida, que tipifica inclusive morir, pero tú resucitarás las finanzas de aquellos que han escuchado tu palabra y ha llegado al corazón de ellos, y con aceite de unción activo estas semillas en el nombre que es sobre todo nombre, por el poder del Espíritu Santo y por la unción que viene del cielo. Ahora, activa semillas, ahora, todas quedan con la unción profética para ser multiplicadoras, para que se multipliquen aún más de lo que ellos han dispuesto en su corazón. Ahora, Señor, y por la fe de mis hermanos, todos dicen amén. Dale un aplauso al Señor y escucha la letra, antes de irme. Esta canción, escucha, tú no la vas a cantar, la vas a escuchar. Cántala en worship y ponla. ¿Por qué? Porque esto es algo que la iglesia ha estado cantando. Levántate y resplandece hoy. Ese es Dios que te está hablando a ti. Esta canción no es de adoración. Esta canción es de activación. ¿Y cuántos quieren ser activados en las riquezas, en la economía? Pues levántate y resplandece. Y escucha, no cantes, escucha. Abre tus puertas. La letra. Porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla. Se apagará. Nunca se te apagará la luz. Soy tu salvador. Oh, sí, soy, Señor, tu redentor. Quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Somos fuertes en Él. Somos la Iglesia AMI, familia amada por Dios. Te invitamos a nuestros servicios. Viernes 7 p.m., servicio de milagros. Sábado 6 p.m., servicio de jóvenes. Domingos 8, 11 a.m. y 5 p.m. Visita nuestra página web www.iglesiaami.org y conoce más de esta familia. Iglesia AMI, familia amada por Dios.